En este momento se procede a verificar el interior del vehículo. Policía de Carreteras en el Cauca logró incautar 3 toneladas de marihuana. Viajaban camufladas en un camión tipo furgón. Gobernación del Cauca socializa 7 proyectos de beneficio para la región. Serán financiados con el Sistema General de Regalías. Embajada de Suiza en Colombia, durante su visita a Cajibío, brinda apoyo para proyectos enfocados en la política de agua y saneamiento básico integral rural. Usuarios de Insanar en Popayán exigen mejor atención. Esta atención de Insanar es muy mala, mano. Una sola persona atendiendo nada más. Operaciones policiales en conjunto con Ejército y Fiscalía logran excelentes resultados contra el crimen en el norte del Cauca. En esta emisión, conozca cómo actúa una banda de estafadores que se hacen pasar por un supuesto sobrino a través de una llamada telefónica. ¿Sí? Aló, tío, no, tío, estoy preocupado, yo creo que no voy a poder llegar, tío. ¿Y qué pasó? No, tío, pues lo que pasó fue que como venía con el compañero en mi carro, tío. Ajá. Pero para adelantar que otro carro, estrellamos una muchacha, tío. ¿Le hicieron qué? Sí, estrellamos una muchacha que estaba embarazada, tío. Yo le voy a pedir una cosa, absoluta reserva. Eso sí, no me vaya a cortar la comunicación para no estar enterado acá qué está pasando, ¿listo? Exactamente, señor. No corte la llamada, no vaya a colgar. No, pero es que yo tengo que hacer inmediatamente. No, yo tengo que llamar a mi amigo para que me haga el favor. Ah, entonces ya en 5 rayas retomo la comunicación con usted y yo vuelvo y lo llamo. ¿Estamos? Ah, bueno. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia.